Vístete luego, mazuca, que vamos a San Cipriano. No te apures por las cuestas, que yo te daré la mano y en brazo, niña, te llevaría a San Cipriano, a la romería. A la romería fui, por bailar y no bailé, perdí la cinta de seda, vaya un jornal que gané, y en brazo, niña, te llevaría a San Cipriano, a la romería. De la romería vengo y tengo que ir a segar las alpargatucas nuevas, poco me van a durar, y en brazo, niña, te llevaría a San Cipriano, a la romería. Noche clara. Se va a la guerra, no le puedo seguir.
y sobre todo avanzar en un expediente que se llama Fiesta del Turístico Nacional San Cipriano, con ese reconocimiento que ya tiene como regional. Y venimos a buscar confianza, qué mejor confianza que la de un vicepresidente que ya ha mostrado en distintas ocasiones ese compromiso con Cartes, con su municipio, con la cultura y con la tradición. Si hablamos de San Cipriano, hablamos de la mejor romería de prueba de toda Cantabria, para que nos vamos a engañar, y sobre todo, bueno, pues ese compromiso que queremos sacar de este gobierno, no solo de potenciar y fomentar, sino también inculcar valores dentro de Cantabria, de este ámbito, y sobre todo, bueno, lo podéis haber visto, escuchado, esa algarabía de colores y sonidos, acompañado de un paraje natural, en el cual estáis todos invitados el próximo 16 de septiembre, para hacer de esa Cantabria de tradición, de folclore, y poner en valor también a ese Valle de Coicillos, cuna, sin duda, de esa cultura montañesa. Así que nada más, muchísimas gracias. Venga, Coba, dale. Te tienes por buena moza, y no lo eres. Te tienes por ensalada, donde está la tal que tienes. Yo la vi y ella me miraba, y en la mano llevaba una jarra. El día de San Cipriano tengo que ir de romería, que tengo que hacer las paces con el novio que tenía. Yo la vi y ella me miraba y en la mano llevaba una jarra. Corazón de Cantabria, Cartes, cuna de la cultura montañesa, Valle de Coicillos. Como todos sabéis, Cantabria, esta tierra verde infinita, ese corazón también, y atrae a miles y miles de turistas durante el verano. Pero en ese final, en ese tiempo final, existe una fecha muy importante, la fecha de la Romería Mayor, San Cipriano, 16 de septiembre. Esa romería incomparable, un marco natural único,
cargada de tradición, de cultura, de devoción y de folclore. Una algarabía de colores y sonidos jamás vista y la cual no se puede contar. Tenemos que invitar a toda Cantabria, a todo el país, a todos aquellos miles y miles de romeros que de manera continua, permanente, nos ayudan a conservar y a preservar, pero lo más importante, también a fomentar nuestras culturas, nuestras tradiciones y sobre todo a mirar por ese retrovisor a nuestros pasados, a aquellos que nos hicieron llegar aquí con toda esta riqueza cultural, con todo aquello que además tenemos la oportunidad y la obligación de inculcar a los más pequeños. 16 de septiembre, Cartes, Coicillos, Cantabria, San Cipriano, es una cita ineludible. Aquí os esperamos. Muchísimas gracias. Comenzamos el sábado día 14, sí, donde tendremos el gran día de los mayores, mayores importantes para nosotros, siempre son fundamentales, y bueno, siempre les hacemos una misa en el alto de San Cipriano, especial para ellos. Nosotros les ponemos un autobús donde irán a recogerles por todos los pueblos del municipio, sobre las 11 de la mañana les recogerán y les subimos a San Cipriano, a la pradera. Ahí tendrán una misa especial para ellos, tendrán pito y tambor y disfrutarán allí de la campa. Posteriormente a toda esta gente, a nuestra gente mayor, irán a comer al barrio de Corral de Coicillos, donde les haremos una comida. Tendremos una romería montañesa al mediodía, donde podrán disfrutar y pasarán el día. Después de todo ese día de mayores, también vamos a añadir ahí el día de los niños, donde va a haber hinchables, gincanas, merienda y todo un sinfín. Juntamos mayores con niños en un día especial y acabamos ese día que va a ser pregón. Va a haber el pregón de todas las fiestas. Pregón le dará el alcalde de Torlavega, que es Javier López Estrada. Y a continuación por la noche tendremos una gran verbena con estas orquestas que San Cipriano siempre trae y la comisión que siempre quiere traer en el barrio de Corral. Y ese será nuestro primer día de los mayores y de los niños y del inicio de las fiestas. El día 15, el día de la patrona de Cantabria, aquí en Cartes celebramos el día de las albarcas. El día de las albarcas que comenzaremos a las 11 de la mañana saliendo del torreón de Cartes con la popular subida, ataviados, con trajes típicos y demás en albarcas. Puedes ir con albarcas o puedes ir sin ellas, hacer el recorrido también hasta el alto de San Cipriano, acompañador de carreta, de colorido, de pito, de tambor, de folclore y con las diferentes paradas a lo largo de todos los pueblos donde habrá siempre para comer y para beber lo que se quiera. Una vez que hemos llegado arriba, al Alto San Cipriano en albarcas, allí nos esperará un mercado artesanal con los artesanos de Cantabria que tendrán sus puestos y donde podemos pasar un día agradable porque allí daremos paella, donde todos podemos comer en la campa por un ticket de 3 euros que se puede comprar en días anteriores en diferentes puestos que vienen en el cartel o en la misma comisión y por 3 euros podremos comer una paella. Después de comer en el Alto San Cipriano tenemos el grupo de folclore El Torreón de Cartes, que es nuestro grupo folclórico de aquí, de Cartes, donde actuará y toda aquella gente que esté allí comiendo y participando en ese día tendrá también el folclore y también una coral que se llama la coral Torre de Obeso, que también participará en esta comida. Más tarde bajaremos todos a San Miguel de Coicillos, donde hay un pequeño festival de folclore con dos grupos en el que tocará la Fuente Tondosa y el Viento al Sullar. Además de esto, contaremos con una gran parrillada para todos los asistentes, a cargo de la comisión siempre de Coicillos, de las fiestas de San Cipriano, y en torno a las 10 de la noche serán los hermanos Cosío quien den una gran actuación antes del inicio de la orquesta y de la gran verbena también, que disponemos a partir de las 11 de la noche. Eso, y llega el día 16 de septiembre, nuestro día, el día de San Cipriano, la romería mayor de Cantabria, donde empezamos con la diana floreada, con pito y tambor, por los barrios del pueblo de Coicillos a las 9 de la mañana. Después a las 11 menos cuarto tenemos ya la subida en procesión del santo, donde todos acompañemos al santo desde la ermita de Corral de Coicillos hacia el alto de San Cipriano para posteriormente hacer arriba la misa. Y ya pasaremos todo el día lo que es el día grande, ¿no? El día de campo, el día en la pradera, disfrutando pues, con el mercado artesanal, disfrutando sobre todo pues eso, de lo que es la romería montañesa en sí. El templete libre, que es una cosa que hemos renovado otra vez después de creo 2 o 3 años
Y este año contamos con Antonio Moa, que sin duda Agustín me dio la idea, porque es mi primer año como concejala de festejos, en llamarle a él, porque nadie mejor que él lo iba a hacer. Me puse en contacto con él y automáticamente la respuesta fue totalmente positiva. Y en ello estamos, queremos recuperar así pues lo que se perdió con el templete libre, que es toda esa gente joven y no tan joven, que puede actuar quien quiera, pero se puede recuperar así pues el canto tradicional o regional, y estamos encantados y seguro que van a actuar muchísima gente que no tiene la oportunidad de hacerlo en ningún otro sitio, yo creo, hoy en día. Todos podremos disfrutar después del templete libre simultáneamente, entre ellos de la romería montañesa con Nacho Barquín, y a la vez comeremos todos el típico bocata de filete, de tortilla, de lo que se quiera, tranquilamente con la familia, con los amigos, con los vecinos, y disfrutaremos eso del campo, de la comida campestre de toda la vida, sentados en el prao, en nuestras toallas, en lo que queramos, disfrutando, eso sí, como hemos, del templete libre, y cuando estamos en el postre, con nuestro helado, con lo que queramos, tendremos el tercer memorial de Bosio y Martín en el baile de arriba. Una concentración de piteros que no pueden faltar en nuestra fiesta popular, que es lo que le da realmente música y color a ello, junto con el Festival Folclórico San Cipriano 2019, el octavo festival folclórico que se va a realizar, en donde primero lo que se hará será que los grupos folclóricos bailaran lo que siempre se ha llamado la jota robada, y después tendremos tres grupos que actuarán, uno de ellos será Cumbres Montañesas, que actuará en torno a las 4 de la tarde. Cuando ellos finalicen, empezarán a las 5 el coro Ronda Amigos de Herrera y finalizará este festival Huellos de la Montaña. Continuaremos con nuestro mercado artesanal hasta las 7 de la tarde, que será el cierre, y una vez que hayamos pasado un día estupendo, porque va a ser un día fenomenal de bueno y vamos a estar todos maravillosamente bien, pues finalizaremos la Bajada de San Cipriano y la romería en San Miguel de Coicillos. Te pasaremos un día estupendo con la Romería Mayor de Cantabria. Adiós, adiós, San Cipriano.